No. Lo voy a volver a chingar.
La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, a través de la Secretaría de Educación Continua y el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, les presenta este webinar de retos y desafíos de la salud pública veterinaria. El día de hoy, gracias a la colaboración con la Organización Mexicana de Certificación Ganadera y Alimentaria, su directora de certificación, la doctora Nayeli Ibarra Adrián, nos hará la presentación de un tema muy importante para los médicos veterinarios. Si bien no somos abogados, sí en el ejercicio profesional necesitamos conocer la normativa, las leyes, todos los instrumentos legales para poder hacer nuestro ejercicio técnico. El día de hoy nos presentará cómo participa el MBZ en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de salud animal. Déjenme platicarles que la doctora Nayeli Ibarra Adrián es colega egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ella es tercera especialista autorizado en la evaluación de buenas prácticas pecuarias de las especies rumiantes y porcinos y ha trabajado en la unidad de verificación de Lomecega durante algunos años y sobre todo la importancia que tiene es el conocimiento en estas normas para la evaluación de la conformidad, además de su conocimiento en liderazgo humano y herramientas para gestión de proyectos. Y por eso es que ahora ella es directora de certificación. Les vamos a pedir a quienes nos escuchan y ven que mantengan sus micrófonos apagados para no molestar a la ponente, para no interrumpirla. Y al término de la charla, ella nos hará favor de contestar a sus preguntas, por lo cual les pido que en el chat vayan escribiendo sus preguntas y comentarios. Sin más, muchísimas gracias, doctora Nayeli, por acompañarnos el día de hoy. Le cedemos los micrófonos. Bienvenida. Muchas gracias, médico Orbelín. La verdad estoy muy, muy contenta, muy agradecida de la oportunidad que nos da la UNAM de participar en este ciclo de conferencias. Como usted lo menciona, creo que es muy importante saber y reconocer el papel que el médico veterinario desempeña hoy en día, no solamente en materia de evaluación de la conformidad, sino en varios aspectos, ¿no? En salud animal, en cuestión de certificaciones, como ya lo hemos visto previamente. Entonces, agradezco nuevamente la oportunidad de poder estar con ustedes y pues sin más preámbulos voy a compartir en este momento la presentación. Listo, ahí ya se ve, ¿verdad? Sí, muy bien. De acuerdo. Bueno, pues mucho gusto para todos ustedes. Yo soy la médico Nayeli Ibarra Adrián, soy directora de certificación del organismo de certificación Omesega, que más adelante les platicaremos un poquito qué es lo que nosotros somos. Y también estoy como gerente técnico en la unidad de inspección, que también es de Omesega. Y bueno, el día de hoy estoy muy contenta de poder participar con este tema que se titula ¿Cómo participa el médico veterinario en el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia de salud animal? Principalmente quisiera iniciar con los antecedentes, es decir, todos sabemos y conocemos que hay una organización, o en este caso la parte gubernamental, que se encarga de vigilar justamente el beneficio del consumidor, ¿no? En este caso es Senasica. Senasica sabemos que tiene como misión diferentes cuestiones. Las tres principales son el regular, el fomentar y administrar. Pero ¿qué va a regular y qué va a fomentar y administrar el Senasica tal cual? Pues las actividades de sanidad, inocuidad y calidad agroalimentaria, con la única finalidad de reducir los riesgos inherentes en materia agrícola, pecuaria, acuícola y pesquera. ¿Esto por qué o con qué objetivo? Pues que sea en beneficio de los productores, de los consumidores y de la industria. Es decir, el Senasica tiene esta misión de controlar, de regular, de fomentar, de administrar todas las cuestiones que van a fortalecer el esquema de inocuidad, sanidad y calidad agroalimentaria en México para todos los productos que son para consumo humano. En ese sentido, Senasica cuenta con una dirección, o bueno, cuenta con diferentes direcciones, pero en la que hoy nos vamos a enfocar es en la Dirección General de Salud Animal. Esta dirección tiene diferentes objetivos también, así como lo establece el mismo Senasica, pero sin embargo, en los que nosotros nos vamos a enfocar es a los que
se dedican a planear o dirigir los diferentes servicios o sanitarios que tiene la Dirección de General de Salud Animal y las acciones de control y erradicación de enfermedades y plagas. Otro de los objetivos de la Dirección General de Salud Animal es promover y supervisar toda la actualización de lineamientos que se van a ver relacionados con las enfermedades que están bajo campaña, enfermedades que son exóticas, enfermedades que son de emergencia, la operación y funcionamiento de los organismos auxiliares, que ahí nos encontramos los organismos de certificación, los órganos de coadyuvancia, la realización de estudios, aplicación de tecnología y administración de terceras en la ganadería, acuacultura y pesca nacionales. Y en base a estos ordenamientos legales que le dan las facultades, pues lo que el SENASICA o la Dirección General de Salud Animal hace es mejorar el estatus sanitario del país y favorecer la competitividad en los mercados nacional e internacional. Dentro de estos objetivos de la Dirección General de Salud Animal, pues hay un fundamento legal que lo traslapa, ¿no? En este caso, nos vamos a ir desde la primera parte, que es la constitución política de nuestro país. Esta da pie a que se cree la ley, obviamente, federal de procedimiento administrativo, que a su vez también se encuentra la ley de infraestructura de la calidad, que esta es una ley que acaba de salir el año anterior, empezó a entrar en vigor a partir de octubre, agosto, no recuerdo más o menos ahí qué fecha, y que anteriormente era la ley federal sobre metrología y normalización. También encontramos la ley federal de sanidad animal y el reglamento también, que son bases fundamentales para nosotros. Y estas dan pie a las normas oficiales mexicanas, ¿no? Que se crean con la única finalidad de que todo lo que está colocado en esa Ley Federal de Sanidad Animal pueda regularse o pueda esclarecerse. En ese sentido, estas normas oficiales son aproximadamente las que aplican en materia de salud animal, son aproximadamente 10 normas más los acuerdos que va determinando la misma Secretaría o el mismo SENASICA. ¿Cuáles son estas normas? Pues son todas estas que estamos viendo ahorita en pantalla. Estamos hablando de la norma 012, de la norma 022, 024, 025, la 026, la 040, la 059, la 060, la 061 y la 064. Todas estas normas oficiales son SO y son aproximadamente de los años 1993, 1995, 99, 2000, inclusive. ¿Y cuál es la importancia de estas normas? La importancia de estas normas es que obviamente dan ciertas especificaciones o características que van a servir para la regulación de todos los productos que nosotros vamos a ocupar. Aquí lo menciono, ¿no? ¿Para qué sirve? Pues para controlar todos los productos para uso consumo animal. Es decir, hoy en día hay una serie de normas, de restricciones, de lineamientos en los cuales el SENASICA los ha emitido con la única finalidad de regular los productos veterinarios que se usan para uso, bueno, que son para uso o consumo animal. ¿Por qué? Porque las personas físicas o morales que estén desarrollando o presten cualquier actividad de salud o servicio veterinario deben asegurarse que los productos o que este tipo de productos cuenten con el registro o autorización correspondiente, con la única finalidad de que garanticemos o demos cierta certeza de que estos productos no cuentan con algún riesgo que pueda llevar a contaminar al consumidor final, ¿no? En este caso, estamos hablando de toda la cadena. Es importante saber que hay en este fundamento, en esta regulación de productos veterinarios, existe un fundamento legal. Los artículos 91, 92 y 101 de la Ley Federal de Sanidad Animal nos hablan de que el SENASICA va a ser el responsable de poner ciertas disposiciones, ciertos lineamientos para evaluar, dictaminar, poder registrar, autorizar los diferentes productos que se utilizan en el ámbito veterinario. Estos productos pueden ser, como lo veíamos en la imagen anterior, productos farmacéuticos, productos biológicos, productos alimenticios, todo lo que nosotros utilizamos dentro de las unidades de producción, en las clínicas veterinarias, que son para aplicar directamente en los animales, pues tienen que ser regulados. Y esta regulación aparece fundamentada en estos artículos que son el 91, 92 y 101 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Aquí en estos artículos también nos habla un poco acerca de que el SENASICA va a determinar si están cumpliendo con ciertas
prescripciones, si su uso que están determinando, en este caso la persona que los está elaborando, las prescripciones, la aplicación, es la adecuada y cumple con las disposiciones normativas, ¿no? En el caso del reglamento de la Ley Federal de Salud Animal, en sus artículos del 149 al 161, nos habla específicamente de cuál es el proceso mediante el cual la regulación de estos productos se va a llevar a cabo. Es decir, hay diferentes trámites que hoy en día existen para estos productos, que son el trámite de registro y autorización. Estos tienen alguna diferencia y esas diferencias las emanan, obviamente, en estos artículos. Estamos hablando también de que hay normas oficiales mexicanas y acuerdos oficiales que también rigen esta parte de la regulación de productos veterinarios. Como ya lo veíamos, las normas anteriormente enunciadas, pues nos hablan de especificaciones de cómo vamos a regular estos productos. Por ejemplo, la norma 012, la norma 022 nos habla acerca de cómo tienen que ser estas instalaciones, equipo, todo lo que va a operar en establecimientos que se dedican a comercializar estos productos químicos, farmacéuticos, biológicos, alimenticios. En la 024, cuestiones del transporte, cómo hay que transportar estos productos que son para uso, consumo animal, las características en cuanto a instalaciones, equipo, que se dediquen a la fabricación, de los establecimientos que se dedican a la fabricación de este tipo de productos. Entonces, todas estas normas, como lo ven, pues son necesarias para poder controlar y para poder tener esta regulación de los productos veterinarios, ¿no? Pero ¿a qué establecimientos van a aplicar estas normas en materia de salud animal? Pues nos vamos al artículo 105 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Aquí menciona que la Secretaría va a expedir las disposiciones de sanidad animal que establezcan las características, condiciones, procedimientos, operación y especificaciones zoosanitarias que deberán reunir y conforme a las cuales se instalarán y funcionarán los siguientes establecimientos. Es decir, aquí ya nos está diciendo, ok, tú ya conoces que hay una parte de regulación, que es la importancia que tiene esta regulación de productos veterinarios, pero ¿a quién van a aplicar todas estas normas? Pues a todos los que procesen bienes de origen animal y que impliquen un riesgo sanitario. Aquellos que se destinen a la fabricación, almacenamiento o expendio de alimentos procesados para consumo de animales, aquellos en donde se fabriquen o expendan productos para uso o consumo animal, y plantas de rendimiento o beneficio. Pero entonces, ¿cuáles son esos establecimientos? Pues nos estamos refiriendo a plantas elaboradoras de alimentos balanceados para consumo animal, a laboratorios que se dedican a elaborar químicos farmacéuticos y biológicos veterinarios, a plantas de rendimiento, como ya lo veíamos, y a los establecimientos comerciales e industriales. Entonces, ¿qué tiene que ver aquí el MBZ en la regulación de productos veterinarios? Porque hay que recordar que el tema principal es cuál es nuestro papel como médico veterinario hoy en día en esta regulación. Pues básicamente la respuesta la encontramos en el artículo 106 de la Ley Federal de Sanidad Animal. Aquí menciona una figura importante y dice: los médicos veterinarios responsables autorizados serán responsables del cumplimiento de las disposiciones de sanidad animal que por el tipo de establecimiento sean aplicables. Entonces, ¿cuál es mi papel como médico veterinario? Yo como médico veterinario voy a tener esta responsabilidad de que estas normas, de que esta regulación de productos veterinarios se cumpla en materia de salud animal, es decir, en cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, que obviamente va a depender del tipo de establecimiento que estemos hablando. Nosotros veíamos en las normas, en el cuadro que les presentaba, que obviamente hay algunas que dan respuesta o más bien están emitidas con la finalidad de regular a laboratorios, otras plantas de rendimiento, otros a clínicas veterinarias, otras normas a establecimientos comerciales, industriales. Entonces, no van a aplicar las 10 normas en todos los establecimientos, eso sí es evidente, ¿no? Pero las normas que lleguen a aplicar en ese establecimiento, y si yo estoy como médico veterinario, pues voy a poder entonces brindar esa asesoría a las empresas y hacerlas que cumplan con estas disposiciones, ¿no? Pero entonces, ¿qué es un médico veterinario responsable autorizado? Según las definiciones de la Ley Federal de Sanidad Animal, el médico veterinario responsable autorizado se define como un profesionista
que está autorizado, es decir, que está facultado, que está avalado, se podría decir, por la Secretaría para prestar sus servicios de coadyuvancia y emisión de documentos en unidades de producción, establecimientos que industrializan y o comercializan productos biológicos, químicos farmacéuticos, plaguicidas o alimenticios para uso en animales o consumo por estos. Es decir, esta persona o este médico veterinario tiene la responsabilidad de estar coadyuvando, es decir, de estar trabajando, colaborando con este tipo de establecimientos que se dedican a elaborar este tipo de productos y ayudarlos a que cumplan con toda la cuestión de la normativa, ¿no? Que les aplica. Hay que recordar que las diferentes normas pues, nos van a aplicar a los diferentes tipos de establecimientos, ¿no? Entonces, en ese sentido, el médico veterinario tiene esa función. El responsable autorizado tiene la función de brindar esta asesoría, de coadyuvar, de ayudarles a que cumplan con esta regulación. Pero en ese sentido, ¿quién supervisa entonces el trabajo que hace el médico veterinario responsable autorizado? Hay figuras, obviamente, que dentro de la misma ley, que nos permite vigilar justamente estos programas que también tiene el SENASICA o la cuestión normativa, pero también a su vez se verifica que esta persona esté desempeñando bien su trabajo. Conforme al artículo 253 del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, pues los establecimientos, los sistemas y procesos podrán ser objeto en cualquier tiempo y lugar de una constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición de prueba de laboratorio y examen de documentos. Lo anterior puede ser a petición de parte o de la Secretaría para garantizar que se cumplen con los requisitos y especificaciones señalados en las disposiciones de sanidad animal aplicables. Entonces, ¿quién va a supervisar ese trabajo? Pues pueden ser la misma Secretaría puede ser que te vigile, que estés cumpliendo como establecimiento con estas normas, con esta regulación de tus productos que estés elaborando, que estés comercializando, que estés importando. Todo esto lo va a vigilar la Secretaría. Pero también existe una leyenda en este mismo artículo que da paso a otra oportunidad que tiene el médico veterinario hoy en día en este aspecto de regulación de normas. Y menciona, la Secretaría o las unidades de verificación podrán auxiliarse de terceros especialistas autorizados. Y aquí nos habla de unidades de verificación. Hoy en día, conforme el cambio que se hizo en la Ley de Infraestructura de la Calidad el año anterior, el término verificación se cambia y se modifica a unidad de inspección. Entonces, ahorita lo estamos viendo porque es tal cual la traducción del reglamento de la Ley Federal de Sanidad Animal, pero en las siguientes diapositivas estaremos hablando de unidad de inspección. Entonces, estos terceros especialistas se van a dedicar a vigilar que estas normas se están llevando y se están cumpliendo de la manera adecuada. Es decir, van a supervisar que el médico veterinario responsable autorizado que esté en X establecimiento, que se dedique obviamente a elaborar, fabricar, comercializar, importar o cualquier giro que tenga en cuanto a sean productos regulados y que sean para uso o consumo animal, que estén cumpliendo con esta normativa y sobre todo que estén haciendo buen uso de la aplicación de estos productos también. Entonces, estos terceros especialistas están a cargo, bueno, pueden, ahí lo menciona, pueden estar en una unidad de inspección, ¿no? La unidad de inspección es una persona física o moral que realiza actos de inspección, así lo define la norma 17020, la 2014, es una ISO también. Y en este caso, estas unidades de inspección son figuras que acredita, obviamente, la entidad mexicana de acreditación en materia de salud animal también, y el SENASICA. El SENASICA entrega una aprobación que en este caso nos faculta a nosotros como unidad de inspección, en este caso MESEGA, que es una, nos aprueba o no, así nos aprueba para poder brindar estos servicios de vigilancia, de poder hacer estas visitas de inspección a través de médicos veterinarios que son inspectores, ¿no?
La inspección es definida tal cual como una constatación ocular, es decir, que tal cual vamos a ir al establecimiento, vamos a observar que este establecimiento cumpla con todas las cuestiones que nos indican las mismas normas oficiales mexicanas, vamos a hacer una revisión de documentos, vamos a hacer, el acto de inspección también aplica la comprobación mediante muestreo y análisis de laboratorio. Sin embargo, nosotros, como al ser órganos de coadyuvancia, no aplicamos estos dos puntos, pero la autoridad, en este caso el SENASICA, sí puede hacer una comprobación mediante muestreo y mediante el análisis de laboratorio oficial aprobado o autorizado, ¿no? Esto sí cabe mencionar. La finalidad, obviamente, de esta inspección es comprobar que realmente están cumpliendo con todo lo que viene en las normas oficiales mexicanas, con todo lo que viene en la Ley Federal de Sanidad Animal y el reglamento en cuanto a la regulación de productos. Veíamos y les hablaba yo del aspecto de los trámites de registro y autorización, que todos estos productos cuenten con esos trámites, que estén elaborando los productos de manera adecuada, que los procesos sean los adecuados, que la aplicación, que la prescripción que ellos están denotando en sus etiquetas sea la adecuada y que cumpla con los estándares. Entonces, todo esto es lo que nosotros hacemos en el acto de la inspección. Y aquí, como lo veíamos, sí menciona la importancia de que la unidad de inspección va a poder auxiliarse de terceros especialistas. Nosotros en este caso lo denominamos como inspectores. Es decir, estos inspectores nos van a ayudar a vigilar todo eso y también son médicos veterinarios los que nos apoyan. Entonces, ¿qué es lo que se va a inspeccionar? Pues prácticamente vamos a ver los documentos, que todo el aspecto que mencionan las normas de cómo hay que registrar, cómo hay que autorizar, qué documentaciones hay que tener, si hay pruebas de control de calidad que tenga que tener el producto, que el proceso de elaboración, cómo se va a llevar a cabo este fármaco, este biológico, este alimento, cómo se va, inclusive hasta cómo se va a empaquetar. Es necesario vigilarlo, las instalaciones que cumplan con las disposiciones que indican las normas en cuestión de altura, el tipo de material, todo lo que mencionan las normas oficiales, ¿no? Sobre todo en cuanto a las áreas de proceso también, que estén separadas, que no haya algún tipo de contaminación. Entonces, todo eso también es necesario estarlo vigilando, la cuestión de los procesos. Y obviamente también vamos a inspeccionar elementos que demuestren que se han acatado las disposiciones administrativas, ¿no? Los vehículos, los contenedores, los insumos, la cuestión de materias primas, todo esto se va a vigilar. ¿Y quién lo va a hacer? Pues una unidad de inspección o lo puede hacer también la misma secretaría, pero a través de médicos veterinarios que se dedican ya a vigilar esta cuestión de las normas, ¿no? Entonces, es ahí la importancia que tiene el médico veterinario porque él va a conocer y tiene que saber de toda esta parte de la regulación. Bueno, obviamente hay que tener en cuenta que estas inspecciones van a tener que ser guiadas, obviamente, por el visitado y va a consistir esta inspección ocular en revisar todas estas instalaciones, ya lo veíamos en la diapositiva anterior, ¿qué es lo que se va a revisar? Pues que cumplan con esas disposiciones, ¿no? Todo lo que mencionan las normas, la 22, la 012, todo lo demás, que cumpla con lo que el establecimiento tiene, ¿no? Y obviamente la finalidad es que al momento que nosotros estemos yendo a algún sitio, en algún establecimiento, pues veamos qué posibles riesgos sanitarios hay, ¿no? ¿A qué nos referimos con qué posibles riesgos? Pues a lo mejor puede ser que en el área de proceso, en el área donde yo tengo directamente el producto expuesto, haya infiltraciones de agua en el techo y entonces pues yo como médico veterinario tengo que detectar justo eso, porque puede contaminar a mi producto, ¿no? Porque puede contaminar el producto que yo estoy, que yo tengo directamente a acceso en el área de proceso, ¿no? La inspección ocular que se realiza al establecimiento es con base en lo que el oficio de comisión indique. Es decir, hay un proceso para poder efectuar estas visitas de inspección. Obviamente, cada unidad de inspección lo realiza, cada inspección tiene su procedimiento operativo. Y cada unidad de inspección va a decir cómo es que se va a llevar a cabo sus actos de inspección. Obviamente hay una base que es el procedimiento que tiene tal cual el SENASICA y obviamente también el SENASICA cuenta con sus procedimientos en los cuales ellos enuncian cómo es que se van a llevar a cabo estas visitas de inspección.
Utilizamos también en este sentido guías de verificación como instrumentos de apoyo. Estas guías de verificación, si ustedes quisieran verlas y quieran saber qué es lo que contiene, pues están disponibles en la página del SENACICA, así las buscan tal cual como guías de verificación y les aparecen cuando aplican a un establecimiento comercial, cuando aplican a evaluación de material publicitario, por ejemplo, cuando aplican a importadores, cuando aplican a laboratorios. Entonces, estas guías prácticamente, ¿qué son? Pues son un checklist en el cual nosotros nos vamos a ir basando, vamos a ir revisando punto por punto y vamos a ir colocando si cumplen, si no cumplen, si hay alguna observación, si hay algunas cosas que no les aplican. Y bueno, esto obviamente, estas guías que son instrumentos de apoyo, permiten organizar sistemáticamente el proceso de evaluación que nosotros vamos a llevar a cabo en ese establecimiento. Y obviamente con esto la empresa nos puede facilitar la información al inspector de la manera correcta, ¿no? Con estas guías de verificación que van a tener. Como se los comentaba, si quieren revisarlas, estas guías están disponibles en la página del SENACICA. Y bueno, hablábamos hace un momento de medidas auxiliares en el proceso de verificación. Hablábamos de toma de muestras o retención precautoria. Estas son algunas medidas que nosotros, tal cual como unidad de verificación, no podemos ejercer, pero sí las puede ejercer el mismo SENACICA. Cabe mencionar que cuando nosotros damos de alta o notificamos ante la Secretaría que somos un establecimiento que se dedica a elaborar este tipo de productos, estamos sujetos a visitas o a verificaciones tal cual que haga personal oficial. Y en estas visitas, ellos sí pueden hacer este tipo o sí pueden tomar este tipo de acciones, ¿no? Que son estas medidas auxiliares. La toma de muestras, obviamente, se fundamenta en el artículo 102 de la Ley Federal de Metrología y Normalización anteriormente. Ahorita ya es la Ley de Infraestructura de la Calidad. El artículo no lo tengo ahorita a la mano, pero habla de que las muestras se van a recabar por duplicado, quedando un tanto con el resguardo, un tanto el establecimiento y un tanto la persona que las va a recolectar, con la finalidad de que tengas, de que si hay algún falso positivo o algún falso negativo, pues puedas recurrir a la siguiente muestra, ¿no? Y en el caso de la retención precautoria, es un acto que ordena ahorita ya SADER, perdón, cuyo objetivo es asegurar bienes de origen animal para uso o consumo que sean considerados como un riesgo sanitario, ¿no? Entonces, si ellos llegasen a detectar en algún momento que el establecimiento tiene ahí en su almacén, en almacén de producto terminado, algún producto que sea considerado como riesgoso sanitario, ellos pueden hacer una retención precautoria con la única finalidad de que ese producto no salga a la venta libre o que no pueda comercializarse porque, pues, obviamente es un riesgo, ¿no? Entonces, hay procesos posteriores a la verificación o a la inspección. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Ya una vez que se realizan estas inspecciones, que el médico veterinario ya las realizó, o en este caso el personal oficial del SENACICA ya estuvo realizando estas inspecciones, hay un proceso de dictaminación. Si bien hay que saber que en las inspecciones, lo que nosotros emitimos como un documento que es necesario para estos establecimientos es un dictamen de cumplimiento o un dictamen de no cumplimiento. Este dictamen es a través de este proceso de dictaminación en el cual nosotros como unidades de verificación o en su caso personal oficial llevan a cabo un proceso de revisión de todo lo que se vio durante la visita. Y en esta, aquí pueden evidenciar que sí hubo algún documento que faltara, si hubo algún incumplimiento, si hubo algo que el auditor, bueno, que en este caso el inspector observara al momento de la visita. Obviamente son cuestiones que hay que considerar. Y con la evidencia documental que contengan en cuanto a lo que la empresa les proporcione, pues se toma también en consideración, ¿no? Y obviamente este proceso de dictaminación puede tener múltiples resultados. Como yo lo comentaba, pues puede ser un dictamen de que sí están cumpliendo y cuáles son las normas en las cuales sí están cumpliendo, ya ellos lo evidencian en el documento referido, o puede ser que si encontraron algo que no sea lo adecuado o que esté evidenciando que no están cumpliendo, pues se les pueda hacer inclusive un apercibimiento por oficio,
pueda haber alguna medida sosanitaria precautoria, como lo veíamos, alguna toma de muestra, alguna retención, puede haber algún procedimiento administrativo que sea aplicable a ese establecimiento, es decir, que ya vayamos a incurrir a sanciones que puedan también perjudicar al establecimiento porque lo que están detectando es riesgoso, o inclusive pues hasta la denuncia penal, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta que este proceso es un largo proceso también que va primero a iniciar en la cuestión de inspección, luego se va a dictaminación y pues ya tenemos los resultados, ¿no? De la dictaminación, dependiendo de lo que emita la autoridad o en este caso lo que determine la unidad de inspección. ¿Cuáles pueden ser los motivos de una visita de inspección para este tipo de establecimientos? Pues obviamente puede ser desde un cambio de domicilio o razón social, cuando las empresas obviamente cambian de establecimiento y ya tienen a lo mejor un documento previamente emitido por alguna unidad de inspección, pues es necesario volver a ratificar que están cumpliendo, ¿no? Que las instalaciones de ese nuevo domicilio pues están cumpliendo nuevamente con el proceso. Puede ser que también haya un seguimiento, que haya habido alguna visita anterior y resulta que se quedaron acciones, que se quedaron a lo mejor incumplimientos que se hayan detectado en esa visita y que pues obviamente tengan que darle seguimiento de cumplimiento, ¿no? En este caso, que hayan puesto o implementado algunas medidas que eliminen, minimicen el riesgo y entonces nos dicen a nosotros que vayamos y asistamos a esas instalaciones, ¿no? Otro motivo puede ser la constatación de productos biológicos. Otro puede ser también la denuncia ciudadana que recibamos a través de nuestro correo o que la misma secretaría reciba alguna queja o una denuncia de que este establecimiento está teniendo prácticas irregulares. Puede ser que también la misma Senasica actúe de esa manera y pues haga sus visitas de inspección. También en cuanto hay algún cambio en el producto en cuanto a las etiquetas que ellos ya tienen, en cuanto a lo mejor cambian la formulación del producto, en el caso de un producto alimenticio, cambian o implementan alguna otra medida o algún otro proceso en la elaboración de productos químicos, farmacéuticos o biológicos, e inclusive pues cambian y actualizan las etiquetas que se tienen, pues hay que también hacer una visita de inspección, ¿no? También, obviamente, cuando hay alguna especificación que del producto que no salió como debería salir o que hubo otra vez alguna retención y el Senasica ordena la destrucción de este producto, pues también hay que hacer una visita de inspección para evidenciar que esta misma se aplicó de la manera adecuada, ¿no? Entonces, son cambios y son motivos por los cuales hay que realizar estas visitas de inspección. Ahora, los tipos de visita, como yo lo comentaba, obviamente existe la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y también ahí enuncia que hay visitas de verificación. Estas visitas de verificación pueden ser de dos tipos. Pueden ser visitas ordinarias, conforme lo marca el artículo 62, o visitas extraordinarias. Es decir, las ordinarias tienen que ser en días y horas hábiles, es decir, de lunes a viernes, de 6 a 18 horas, y las extraordinarias pueden ser cualquier día u horario que habilite la autoridad, ¿no? En este caso, a nosotros como unidad de inspección, siempre nos han recomendado regirnos bajo este artículo y tratar de hacer las visitas en días y horas hábiles con la finalidad de que pues no tenga ningún problema el inspector o el auditor que va a ir a hacer la visita. Y en el caso del Senasica, pues él sí puede inclusive hacer visitas extraordinarias, ¿no? Ellos pueden ir cualquier día, cualquier horario, porque son la autoridad, ¿no? Entonces, ahí sí es importante tenerlo en cuenta, que como establecimiento, una vez que tú te empiezas a regular, que tú empiezas a trabajar en mantenerte en cumplimiento de estas normas, pues estás sujeto a estas visitas, ¿no? Las visitas extraordinarias y ordinarias que pueda hacer también la Secretaría. Cuando las hace la Secretaría, no son tanto a petición de parte, como lo enunciábamos en algunos artículos que lo menciona la Ley Federal de Sanidad Animal. Cuando esa petición de parte es cuando la misma empresa solicita el servicio de una unidad de inspección, ¿no? Entonces, ahí las empresas tienen esa obligación. De hecho, hay algunos artículos que mencionan que una vez que ustedes dan esta parte de regulación de sus productos, están sujetos a una visita de verificación que ustedes la pueden solicitar o bien puede llegar personal oficial a realizarlas.
Nosotros, como unidad de inspección, no podemos llegar a su establecimiento, eso sí cabe mencionarlo, ¿no? Nosotros estamos sujetos a que ustedes nos soliciten ese servicio, y en el caso de la Secretaría sí puede llegar, inclusive, como lo comentaba, a través de visitas ordinarias o extraordinarias, ¿no? Hablábamos de las medidas de seguridad que pueden derivar del proceso de inspección. Cuando nosotros estamos hablando de que el proceso de inspección se está terminando, ya vimos que inclusive hay un proceso de dictaminación en donde se determina si cumple o no cumple el establecimiento con base a toda la evidencia objetiva que ya revisamos, que ya se verificó en el establecimiento. Hay medidas de seguridad que va a aplicar la autoridad. En este caso, cuando exista un riesgo inminente de daño, afectación, a la salud animal o diseminación de una enfermedad o plaga por notificación oficial, diagnóstico u otro mecanismo científicamente sustentado, pues la Secretaría va a tomar ciertas acciones. ¿Cuáles son estas acciones? Pues estas se establecen en el artículo 136 de la Ley Federal de Sanidad Animal. La primera es el aseguramiento precautorio de los animales, de los bienes, de los vehículos, utensilios, de herramientas, equipos, todo lo que se haya obviamente relacionado con la acción u omisión que origine la imposición, ¿no? Entonces, esta es la primera medida que establece la Secretaría. La segunda es la clausura temporal, que puede ser obviamente una clausura temporal, va a depender mucho de lo que se haya identificado, pero puede ser una clausura temporal, una clausura parcial o total de los establecimientos, de la maquinaria o equipo, según obviamente corresponda. También va a aplicar como tercero la suspensión temporal, parcial o total de la actividad o el servicio que motive la imposición a la medida, ¿no? Aquí menciona también la suspensión de los certificados o sanitarios que se hayan expedido, porque está hablando también de la movilización de los bienes de origen animal. Dice, la realización de las acciones necesarias para evitar que se continúen presentando los supuestos que motiven la imposición de la medida de seguridad. Y obviamente estas medidas son necesarias hacerlas de conocimiento a las empresas, ¿no? A aquellos que se dedican a la elaboración de estos productos, porque obviamente ellos al estar sujetos a la parte del cumplimiento también están sujetos a la parte de sanciones. A veces muchos establecimientos omiten esa parte, pero creo que es lo principal, ¿no? Saber que también hay consecuencias de implementar o de no implementar o de no cumplir con alguna disposición que les aplique. Y bueno, es necesario que obviamente se le indique al interesado cuando proceda las acciones que se van a llevar a cabo para subsanar las irregularidades que motivaron la imposición de dichas medidas. Indicar también cuáles son los plazos para su realización, es decir, hay veces que se les da la posibilidad de ellos poder como subsanar las observaciones o lo que se está detectando en ese momento, y esto también hay que hacerlo de conocimiento, esto lo enuncia también la Ley Federal de Sanidad Animal en su artículo 137, y con la finalidad obviamente de fundar y motivar a que estas empresas pues vuelvan a cumplir y vuelvan a estar sujetas a esta regulación. Es necesario, ahí la Secretaría determina cuáles son los plazos, nosotros como unidad de inspección no los determinamos y como yo les comentaba, cada unidad de inspección tiene sus procedimientos operativos. En este caso, la unidad de inspección de Omecega, una vez que nosotros tenemos algún dictamen que no sea de cumplimiento, únicamente metemos su expediente a la Secretaría y la Secretaría da continuidad de ese caso. Nosotros no podemos decirles, oye, te doy 20 días, oye, te doy 15 días y en 15 días vengo otra vez y te reviso. No, nosotros no podemos hacer eso. Nosotros únicamente vamos, damos el expediente al SENASICA, mira, fue lo que encontré. Para mí no cumple porque están estos riesgos con base a la competencia que yo tengo, con base a lo que revisamos y no están cumpliendo. Entonces, te doy a ti el paso para que tú des seguimiento al tema, ¿no? Entonces, ya la Secretaría pues va a aplicar todas estas sanciones que habíamos visto en los artículos 136 y 137. Bueno, esta imposición de sanciones, pues obviamente va a depender de muchos factores, pero principalmente va a depender de la gravedad de la infracción que estén incumpliendo, de cuáles sean los daños y perjuicios causados, de si hay antecedentes de que este establecimiento a lo mejor y presente irregularidades constantemente, si hay circunstancias personales, si hay alguna situación socioeconómica.
Y obviamente va a depender mucho de la de cuáles sean las sanciones que les vaya a aplicar la Secretaría, ¿no? Pero sí, de inicio va relacionada con la gravedad de la infracción. Además, como ya lo mencionábamos, pues las sanciones son la clausura temporal, puede ser una clausura definitiva, puede ser una suspensión temporal del registro, de la aprobación, de la autorización de cierto producto, del permiso. Puede ser alguna revocación o cancelación de la aprobación, autorización, registro, permiso, y, o pueden ser inclusive multas. Multas también se han aplicado a algunos establecimientos. En este caso, lo reitero, nosotros como unidad de inspección no emitimos estas sanciones, las emite la Secretaría y la Secretaría sería quien les tendría que comunicar a esos establecimientos qué estaría haciendo, ¿no? ¿Qué sanción les aplicaría? Y bueno, antes de pasar a esta parte, quiero que quede bien claro que entonces el papel principal del médico veterinario o cuál es el papel del médico veterinario, pues ayudar a todos estos establecimientos, ayudar a que cumplan con toda esta parte de la regulación. Nosotros obviamente tenemos que tener conocimiento previo en todo el aspecto de cómo vamos a regular un producto, cómo se regula un producto biológico, qué especificaciones son las que yo tengo que saber. Todo eso yo lo comentaba que aparece en el reglamento desde el artículo 146, si no me recuerdo, al 169. Todos esos artículos mencionan cómo nosotros vamos a poder registrar un producto, cómo lo vamos a autorizar, qué requisitos te pide la Secretaría para autorizarlos. Y si no, ustedes pueden buscarlos directamente en la página del SENASICA. El SENASICA tiene ahí toda la información y brinda toda esta, estos documentos, guías, inclusive tienen algunas guías para que ustedes puedan aprender a llevar, a ayudar a estos establecimientos a poder, ¿cómo se llama?, regular sus productos. Y obviamente el papel que nosotros desempeñamos es de suma importancia, porque si nosotros no asesoramos bien a estas empresas, no evidenciamos que a lo mejor una parte del proceso está mal, que hay algún riesgo que estemos aplicando en la elaboración de estos productos, en la comercialización inclusive, pues obviamente vamos a llevar a que estos, al momento de que estén sujetos a visitas de inspección, pues lleguen a tener inclusive la imposición de sanciones, ¿no? Que ya las hemos visto hasta el momento. Entonces, sí es necesario que ustedes conozcan, es un ámbito laboral que muy pocos conocen, que muy pocos médicos veterinarios tienen conocimiento. La verdad es que es algo que apenas en 2016 pasó a los organismos de coadyuvancia, en este caso a unidades de inspección. El SENASICA abre esta oportunidad a las unidades de inspección a poder brindar estos servicios, dado a que ellos también cuentan con personal oficial, sí, lo sabemos. Pero obviamente no es personal suficiente para todos los establecimientos que se dedican a elaborar, ¿no? Y sobre todo porque son establecimientos, ay, no sé si hay un micrófono por ahí activado, si me ayudan a desactivarlo. Listo, creo que ya quedó. Sí, le comentaba que sí es de suma importancia saber que obviamente esta apertura que nos da el SENASICA de poder apoyar en esta labor de regular, de vigilar que se estén cumpliendo estas normas, pues es importante, ¿no? Y al final estamos colaborando con el mismo SENASICA en estas tareas de vigilar que se cumplan estas normas oficiales mexicanas. Como ustedes lo vieron, son 10 normas más los acuerdos que hoy en día se llegan a evidenciar de productos desregulados. Hay productos que se mantienen con ciertas regulaciones, hay productos que con paso del tiempo se han ido desregulando porque no implican un riesgo sociosanitario, pero sí es necesario tener conocimiento en dicha materia, ¿no? Y como médicos veterinarios, es una oportunidad que nosotros tendríamos. Hay más de 1,000 establecimientos que se dedican a elaborar productos para uso consumo animal, en los cuales el médico veterinario podría tener la capacidad, la facultad de poder asesorar, de poder ayudar a que ellos cumplan con esta normativa desde la regulación del mismo establecimiento, de sus productos y que tengan su dictamen o su documento que avale el cumplimiento de estas normas, ¿no?
Como lo comentábamos, nosotros somos una unidad de inspección, estamos aprobados por el SENASICA, estamos trabajando también con la Entidad Mexicana de Acreditación, quien es quien nos da esta acreditación también como unidad de inspección. Y pues tenemos el compromiso y la responsabilidad de que todos estos establecimientos que ya veíamos que estábamos hablando de plantas elaboradoras de alimentos, laboratorios que se dedican a elaborar fármacos, vacunas, biológicos, todo lo que se requiere para usar o aplicar a los animales en cuanto a su salud, cumplan con estos lineamientos, con las normas, con los estándares de calidad que va a requerir el sector alimentario. ¿Por qué hablamos del sector alimentario? Porque al final los productos que nosotros utilizamos en los animales, en el caso de las grandes especies, pues nos va a llegar a un consumidor final, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando hay algún residuo de fármaco que no se dio el tiempo de retiro o que hay una mala utilización del fármaco o que inclusive el fármaco no traiga el tiempo de retiro especificado, ¿no? Que no cumpla con esa especificación y la unidad de producción lo esté respetando y al final resulte que sí sale con ciertos residuos el producto final que es la carne, ¿no? O la leche, por ejemplo. Entonces, es necesario que nosotros vigilemos, y este es nuestro papel como unidad de inspección, este es nuestro compromiso y nuestra responsabilidad. Obviamente, nuestro objetivo principal es proteger la salud de los consumidores, ¿no? Todos estos productos, todo lo que también se trabaja en las plantas de rendimiento, también para la transformación de los despojos de animales, también es importante. Y bueno, nosotros, ¿qué trámites realiza una unidad de inspección? Aquí es importante, como ustedes lo veían en el artículo de la Ley Federal de Sanidad Animal, hablaba de que nos auxiliamos de terceros médicos, terceros especialistas. En este sentido, nosotros nos auxiliamos de algunos médicos veterinarios, pueden ser que hayan sido anteriormente médicos responsables, o que incluso lo sean. Nosotros nos ayudamos con ellos y ellos nos ayudan a ir a los establecimientos, a visitarlos, a estarlos inspeccionando y nosotros lo que emitimos es un dictamen de calidad de los productos, un dictamen anual de calidad de los productos que ellos están elaborando, que tienen registrados, que tienen autorizados. Ayudamos también en cuanto a los trámites de autorización de la carta de actividad que se tiene para la autorización como importador. En el caso de que sea un establecimiento que se dedica a importar ya producto a lo mejor terminado y que se dedica a comercializarlo dentro del territorio nacional. También ayudamos en la inspección para el reacondicionamiento de un producto terminado, es decir, este reacondicionamiento es cuando un producto sufre un cambio y nosotros tendríamos que estar viendo qué cambio es el que se le va a efectuar. Por eso es que se hace una inspección también, ¿no? También ayudamos a esta parte de la destrucción fiscal de algún producto, que sea también por algún ordenamiento o por petición por parte de la empresa, que no cumpla el producto a lo mejor con las especificaciones de control de calidad que ellos tienen, pues nosotros vamos y evidenciamos que se esté llevando a cabo la destrucción fiscal de ese producto, ¿no? Y también ayudamos a que las empresas, una vez que tienen alguna visita oficial que sea por parte del SENASICA y que ellos ya hayan implementado acciones correctivas o que inclusive tengan ya medidas que minimicen o eliminen el riesgo que les fue detectado en su momento, pues puedan también evidenciar ese cumplimiento con otro dictamen, ¿no? En este caso, pues nosotros también podemos apoyar con este trámite de documentos. En ese sentido, pues, ¿cuál es la importancia del médico veterinario o qué oportunidad cuál es el papel que representa? Pues es el papel de vigilar, de acompañar, de asesorar, de vigilar que las normas se estén cumpliendo, de vigilar que todos estos productos que van a ser utilizados para los animales no representen un riesgo, no solamente a los animales, sino también un riesgo al consumidor final, ¿no? Entonces, este es el mensaje principal que nosotros queríamos emitirles el día de hoy. Este es mi contacto. En dado caso, nosotros, como lo comento, somos una unidad de inspección que hoy en día se encuentra aprobada. Si ustedes tienen alguna duda, si tienen algún comentario en relación a estos trámites, ¿cómo puedo ser este tipo de médicos? Esto ya es un tema completamente, bueno, es un tema muy amplio hablar de cómo, qué formación, qué tipo de experiencia tienes que tener. Pero sí hay requisitos que enuncia la Secretaría, sí hay posibilidad de que ustedes puedan ser médicos a través de esta autorización que da el SENASICA también. Es una autorización que se conoce como de médico responsable autorizado, establecimientos comerciales e industriales.
Y ustedes pueden participar también en esta sección, o inclusive pueden estar adscritos a unidades de verificación que se dediquen a la evaluación exclusiva de estas normas, ¿no? Que sean estas normas oficiales mexicanas en materia de salud animal. Ustedes pueden, obviamente ya con acercándose a la unidad de inspección, pueden preguntar cuál es el proceso de desarrollo y formación. Y este proceso involucra también un trámite ante la entidad mexicana de acreditación, mediante el cual ustedes están sujetos a exámenes, a testificaciones, a evaluaciones que se puedan realizar en sitio para ver cuál es su desarrollo como inspectores también. Y este es mi correo electrónico y mi teléfono y mi número de extensión, por si tienen alguna duda o algún comentario. Bueno, ¿me escuchan? Bueno, ¿me escuchan? Gracias. Sí, te escuchamos, Gracias. sí te escuchamos. Tenemos una pregunta, nada más dice MBZ Andy. ¿Dónde se aplica la convocatoria para médico veterinario responsable autorizado y cada cuánto tiempo la abren? Bueno, tengo entendido que el SENASICA las emite. Ahorita no sé si ya hay una, tengo entendido que hay una para médicos en buenas prácticas pecuarias, pero el SENASICA es quien las emite. Antes sí tenían como ciertas calendarizaciones de que a lo mejor a principios de año, pero hay que esperar la convocatoria tal cual, o sea, no tienen una fecha definida, lo que sí es que dura cierto periodo y no desconozco si para el médico responsable sí hay necesidad de tener convocatoria. Lo que yo sé, perdón que meta mi cuchara, es que la federación es quien hace los cursos, que es uno de los requisitos hacer estos cursos, hacen me parece que un simulacro de examen y después hacen el examen, pero no estoy muy seguro. Vi ahí por ahí que la federación sacó una convocatoria para estos cursos, pero es cosa de preguntar. Concepción Hernández Cristóbal dice, para médico responsable en establecimientos no hay convocatorias. Ah, y me dice que no es un requisito obligatorio los cursos. Pero, o sea, no es por hacerle comercial a nadie, pero siempre es bueno tomar un curso para que nos refresquen los conocimientos. Obviamente el que está muy bien preparado, pues no necesita esto, ¿no? Pero los que no. Lo tenemos que hacer. También nos indica Concepción Hernández que cada 2 años hay que renovar la responsiva. Es lo que tenemos. Desgraciadamente, por un problema técnico, no pudimos salir al YouTube, pero terminando la presentación, se hará todo el procedimiento para poderlo subir. Sí, la autorización dura 2 años y en el caso de que sea un médico que esté adscrito a una unidad de inspección, cabe mencionar que su vigencia, se podría No decir, tengo. dura el periodo de Espérame. la ¿Dónde firmo? dura el periodo de la acreditación. Es decir, nosotros nos acreditan por 5 años, 4 años, entonces este periodo es el que ellos estarían vigentes como inspectores, ¿no? Aquí también cabe mencionar que participa el SENASICA. Una vez que nosotros metemos a petición de parte que queremos inscribir a nuestro padrón de inspectores un nuevo inspector, este tiene que realizar un examen ante el SENASICA, que es diferente al que se tramita. No les entregan una constancia tal cual como de responsiva, pero también se les hace un examen a través de la entidad mexicana de acreditación. Y testificaciones en donde acude personal oficial del SENASICA para validar la competencia de este inspector. Y una vez que se termina todo eso y que culmina todo el trámite, ya se nos da a nosotros que ellos ya cuentan con esta autorización, bueno, que cuentan con este permiso como para fungir como auditores, ¿no? A través de nuestro oficio de aprobación o el oficio de acreditación que entrega la entidad. Entonces, es diferente cuando ustedes se inscriben. Nadia Paola Román Lázaro, ¿cuántas veces puedes hacer el examen para médico veterinario responsable autorizado en caso de no aprobarlo? Ahí pusieron otro comentario. Tengo entendido que no hay como un límite, nada más tienes que estar efectuando los pagos de derecho que se tengan que hacer, porque tienen un costo estos exámenes. Entonces, sí te, pero no hay como un límite para hacer los exámenes. Era la otra pregunta.
Dice, no hay convocatoria. Lo que es son cursos y el establecimiento es el que te contrata y el MBZ se tiene que aprobar con un examen en Senasica. Sí, el proceso para autorizar prácticamente es cumplir con lo que piden, o sea, no es un requisito tal cual que tengas sí que tomar un curso con la federación, pero sí que demuestres que tienes competencia en materia de la normatividad. Y te piden también asistir a las instalaciones, no sé, dependiendo de la entidad, y te vas y lo presentas y ahí mismo te dan la calificación y creo que el mínimo aprobatorio es de 80 para poder aprobar el examen. Y con eso ya te... Obviamente hay que esperar que después de que presentes el examen, si lo aprobaste, poder esperar un tiempo en lo que te entregan tu constancia y con esa constancia el establecimiento ya puede darte de alta como médico responsable. Nos dice Alma R. Cruz, dice, no hay límite, solo hay que esperar 15 días entre un examen y otro. Sí, así es. Aquí el problema es la cuestión de los pagos, ¿no? Vas a tener que estar pagando por cada examen que presentes. Eso sí, ni hablar de los impuestos y de los derechos que hay que pagar, ahí nadie nos libra. Ángel Romero dice, excelente ponencia, doctora, en el caso de que haya producto en retención precautoria, ¿hay forma en que pueda ser liberado o solo se debe hacer destrucción fiscal con él? No, va a depender de lo que diga la secretaría, o sea, hablábamos de que dan ciertos procesos o ellos dicen, mira, demuéstrame entonces que el producto está cumpliendo o demuéstrame qué es lo que está pasando, cuáles son tus acciones correctivas en dado caso de que las implementen, te dan un periodo. Si ya ellos determinan que el producto tiene que ser destruido, el producto se tiene que destruir. Tenemos otra intervención de Luz María. Nos dice que para presentar examen de MBZR deberán presentar carta compromiso de algún establecimiento. Ya no tenemos más preguntas. Pues muchísimas gracias. Primero a la Organización Mexicana de Certificación Ganadera y Alimentaria. Y muchas gracias, Nayeli, por compartir el día de hoy con nosotros. Más tarde se sube la presentación a YouTube, de las cuales poco a poco los alumnos van tomando atención de estos temas. Porque lo que queremos es que conozcan nuevos nichos de oportunidad, ¿no? Que pensamos que nada más son perros y gatos y la vida no es así. Hay muchas actividades como coadyuvantes que podemos hacer ante Senasica, ante la SADER, y creo que debemos aprovecharla. Y esto es gracias a ustedes, estamos dando a conocer esta área. Pues si ya no hay más preguntas, agradecerles a nuestros compañeros, a la licenciada Mariana, a Roberto y a Francisco, que nunca se ven, pero que son quienes nos ayudan a poder enviar la señal. Gracias a quienes se conectaron y pues a nuestra ponente nuevamente. Gracias. Te va a llegar una constancia, más o menos tarda un mes por toda la tramitología, por tu participación. Y un último comentario de Alma Cruz. Excelente ponencia. Gracias. Muchas, no, nuevamente gracias a ustedes por la invitación. Y sí, creo que cabe mencionar que es importante realzar estas actividades porque son necesarias hoy en día, ¿no? Cabe mencionar, y por algo el Senasica nos utiliza a nosotros como unidades de inspección hoy en día para poder ayudar en esta tarea de coadyuvar a esta regulación de los establecimientos que están sujetos a cumplir con estas normas. Y qué bueno que haya oportunidad para los médicos veterinarios, ¿no? Hay muchos que, como lo comentábamos, no conocen qué campo laboral hay hoy en día en el cual pudieran adentrarse y son oportunidades que hay que tomar, ¿no? Y obviamente llevan preparación, llevan tiempo, pero sí creo que son necesarias. Entonces, qué mejor estar a cargo de toda esta parte de regulación de un producto para mascotas, de un producto que se use para inyectarlos, para su salud, para su manejo. Entonces, creo que es muy importante la labor que ustedes están haciendo y la reconocemos también a ustedes como institución académica. Y pues esperemos que sirva de algo, ¿no? Esta semillita que estamos plantando como organizaciones y obviamente seguir de la mano trabajando y fomentando este tipo de ciclos de conferencias para poder evidenciar el campo que hay en la medicina veterinaria. Pues
Muchísimas gracias. Ya tenemos aquí unas participaciones de Jocelyn Narváez Blanco. Gracias, excelente presentación, explicación. Tania Viedo Hernández, muchas gracias por la información. Es de suma importancia conocer las oportunidades con las que se puede contar para ejercer la medicina veterinaria. Saludos y nuevamente gracias. M. Vázquez, muchas gracias, muy interesante. Francisco Javier, muchas gracias, excelente ponencia. Y Sonia Chihuahua, gracias. Pues que tengan muy buen provecho. Y recuerden que el próximo martes tenemos todavía dos charlas más, una de enfocada a la participación del MBZ en cuestiones dulceacuícolas y la última creo que es algo sobre miel. Por favor, estén pendientes en Educación Continua que les comparte la información para que nos puedan acompañar si es de su interés. Nuevamente, muchas gracias a la Organización Mexicana de Certificación Ganadera y Alimentaria, a ti, Nayeli, por tu participación. Y pues que tengan muy buen provecho. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a todos. Nos vemos por aquí el martes. Y todavía nos quedan el martes dos más. Son tres los que nos faltan. Ah, tres, me comí una, bueno. Exacto. Bye. Bye.